Mami, estamos con todo. No, presidente, es así. Y no se enoje, no se enoje. Yo no me estaba enojando. ¿Por qué te atajas enseguida? No, porque ya veo que hoy la atacó a quién, a Cecilia Bufflet. Cecilia Bufflet hoy. No, bueno, digamos, simplemente le contesto. ¿Cuál es el problema? Y a Ferreres. No, la forma, sí. La forma. Y a Ferreres que lo dijo, sí. Que lo desenmascaró. Sí, ay, perdón, sí. Las formas. Ay, perdón, hay que tratarlo suavemente, claro, generación de cristal, digamos. No, o sea. No, Ferreres es... No, mire si a usted lo tratáramos, digamos, acá en este espacio, sí. Con un lenguaje soez, que totalmente... No, ya lo hicieron durante la campaña, o sea, digamos, ya. ¿Quién? Bastante lo hicieron. ¿Quién? Todos ustedes. ¿Quién de acá? Todos ustedes, los periodistas. La mayoría de los periodistas. Ninguno. Sí. No meta a todos en la misma bolsa, es feo eso. Totalmente, bueno, está totalmente. Bien, sí, en este caso de esta radio, Longobardi, Babi, Checopar, digamos, o sea. ¿Qué tienen ellos? Sí. Que se la pasan todo el tiempo, que no, digamos, o sea, no le gusta nada. Bueno, pero son libres pensadores. Bueno, está bien, libre pensador. Todo el mundo es libre pensador. Bueno, voy, ¿no? Digamos, o sea, ¿cómo está? Voy a dirigirme a todos con calma y sin exabruptos, como me pidió Guillermo Francos. Ajá, digamos, mirá, o sea, bien, que es como el tío de todos nosotros, digamos, o sea, entonces, ¿cómo lo va a hacer? A ver. Es, digamos, o sea, es como ese tío que, digamos, o sea, cuando estábamos jugando al fútbol y de golpe esa pelota se iba para el vecino y le rompíamos la ventana, iba Guillermo Francos y pagaba el vidrio, digamos, o sea. Claro, tendría que ser más o menos mire, eso. Mire que, qué rol incómodo. Habiendo empezado el mes de julio... Sí. Qué chiste. Sí. Muy a pesar, digamos, o sea, de los zurdos kirchneristas y de los radichetongos que esperaban que yo me fuera ya para esta fecha. Sí. Quiero explicarle los 10 puntos del acuerdo del pacto de mayo que se va a firmar en julio. Toma nota, Amelia. Otra. Aquel pacto que planificamos el Día de la Patria, anunciamos el Día de la Bandera y se va a firmar el Día de la Independencia. Claro. Bueno, punto número uno, la inviolabilidad de la propiedad privada. Exacto. Digamos, o sea, nadie puede tocar, digamos, o sea, al que toque la propiedad privada, le corto la mano. Ajá. Ya, digamos. Pero, sí. Ya. Pero digamos, ya está, eso, Nelson le va a decir, sí. Seguro. Ya está en la Constitución, no, eso. Bueno, la Constitución, digamos, o sea, claro, ya está. Claro. Lo que es privado, digamos, o sea, no se toca. Lo que es público, sí. Ahí sí. Eso sí, digamos, o sea, eso se puede. Igual es bastante polémico, digamos, o sea, que, digamos, este pacto lo firmemos justo en Tucumán, hablando, digamos, de tocar. El equilibrio fiscal es innegociable, el segundo punto. Bueno, significa que no vamos a negociar y que vamos a tener que hacer equilibrio porque nos van a querer voltear los zurdos empobrecedores. Ah, pero no se refiere a pero eso. Pero ya se firmaron estas cosas que después no las cumple nadie, querido. Tercer punto, reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Traducción para el enano marxista de Kicillof. Para, digamos, o sea, Infran y para Quintela, digamos, o sea, que no van a venir. Si es porque se sintieron ofendidos, quiero aclarar que con Producto Bruto no me estaba refiriendo a ellos. ¡No! ¡No, un poco! Producto, digamos, o sea, perdón, punto número 4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna con alfabetización plena y sin abandono escolar. Claro. Para los que decían, ¡ay, no metió la educación! No, le insistimos mucho. Bueno, le metió porque le insistimos mucho. Justamente, queremos una educación que garantice... A ver cómo se burla, a ver. Queremos una educación que garantice que Buenos Aires, Formosa y La Rioja puedan tener alguna vez un gobernador no analfabeto. Digamos, o sea, va con la mejor onda, digamos, o sea, Dios pero... mío. 5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos, promueva el comercio. Sí. Esto significa impuestos lógicos, previsibles, que no le joda la vida a la gente. O te sea, dijo, digamos, que no iba a tener impuestos. Impuestos no peronistas, no kirchneristas, no kicillofistas. Pero usted dijo que iba a eliminar todos los impuestos y todavía no están. Y no eliminó ninguno. Bueno, digamos, o sea... Impuso a las ganancias otra vez. Sí, ¡ah! Pero, eso, mira, Nelson, no me vas a acordar. Ay, no, por favor. Pero, digamos, o sea... Discúlpeme. Eso se va a ver en el segundo semestre ahora. Pero hay que ahora hay que pagar ganancias. Ya empezó, Y vienen los salarios de... Sí, pero digamos, tiene que recaudar de ahí usted. Amelia, necesitamos llegar a fin de año, digamos, o sea...
Sexto, sí, claro, la redistribución de la ahí. Coparticipación federal de impuestos para sí. terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Ah, pero... Esto es para que, en caso de que los argentinos vuelvan a equivocarse y voten nuevamente presidentes sí. y gobernadores gastomaníacos que los llevan a hacer sus necesidades en una lata, no. estos gobernantes no vuelvan a, o sea, digamos, gobernarlos analmente de parados. ¡No! Pero eso se borra, se borra rápidamente de un soplido, eso no se cumple nunca. Siete, el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. O sea, digamos, terminar con el discurso pseudo-progresista comunista empobrecedor de que espantando inversiones defienden la soberanía. Y al fin, explotar soberanamente a nuestros recursos para dejar de ser unos soberanos pelotudos. No va para la unión todo como lo plantea. No, la verdad que no. Una reforma laboral da para otras hierbas. Ajá. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. No me agarré. Pido disculpas a los gobernadores, legisladores, políticos en general, así como a los sindicalistas y gremialistas presentes por el uso de la palabra reforma moderna y trabajo. Que sé que les lastima el oído y les da urticaria. Dios sea. Pero usted me perdonó todo. De la CGT no van ahí. Claro, perdonó no todo. No hay ningún dirigente gremial. Bueno, ellos se la pierden por no verla. Sí, pero lo que usted quería era sacarle poder a la CGT y no lo logró. Bueno, nueve, una reforma previsional. ¿Usted no va a contestar nada de lo que el uno no, le... Discúlpeme. No. Si me estás interrumpiendo cuando estoy hablando, ¡no te voy a contestar! ¡Zurda empobrecedora! ¡No! Por feliz favor. Día del día de la locutora, por favor. Feliz día locutora, Amelia. En el día locutor, no exactamente. Felicítela. Ay, le fue a dar un beso en la... Se paró el presidente. Pero, gracias. No me toque. Ay, no quiere que la toque. No me toque. Sí. Digamos, o sea, punto número 9. Sí. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Van a cobrar jubilaciones a aquellos que aportaron y los que no. Esta. No. Esta vez deberán esperar. Además, claro. Señores jueces, jubilaciones de privilegio, nunca más. Eso no está, discúlpeme. Ya va a estar. No, eso no lo logró. Ya va a estar. Primero que llegue el hijo el a la título corte. Es muy bonito, Nelson, pero hay cosas que no logró. Primero que llegue el hijo a la corte. Totalmente, después no se cumple nada de eso. Décimo, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Saque cepo. La apertura al comercio implica precisamente dejar de ser cerrados al mundo y solo conectados a dos o tres países amigos a los que jamás se ofenderá. Ni ofendería mis declaraciones. ¿Cómo quién? O por ejemplo, los zurdos bananeros de Brasil. No. Los angostos de Chile que fueron eliminados de la Copa América. Digamos, o sea, la provincia de Uruguay. O los umbrela. La provincia de Uruguay, que hablan guaraní. Digamos, los umbrela, no sean respetuosos de los países vecinos de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, por favor. Y como diría una célebre pensadora libertaria, Luisela Lastra, mejor una apertura de comercio. Antes que una apertura de mites. Acabo de caer con los umbrelas. Por Paraguay. Pero qué barbaridad. Qué barbaridad. La hoy qué grosero. Qué grosero. Me sentí ofendido, digamos, o sea. Ay, yo todo de cristal. Pero ¿y los cerró el Inadi? Cerró el Inadi, mierdas keynesianas. Así que a llorar a la iglesia de Grabois. Pero ya no nos quieren en ningún lado. En Brasil ya no nos van a querer. No, bueno, mejor. Cuando gane Bolsonaro. ¿Dónde lo van a querer a usted en el mundo? Cuando gane Bolsonaro, sí. Pero a usted, vos viste que, ¿cómo es? ¿Usted le gusta que le den medallas en Europa? Sí. Ahora, América Latina no le gusta. Bueno, digamos. Europa y Estados Unidos sí, América Latina no. Sí, claro, si me invitan, digamos, o sea. ¿Pero qué premio le van a dar? Usted va si le dan premio. No, pero me dijeron que en Perú me estaban esperando, que me iban a dar el ceviche de oro. No. No. Yanela Naira se lo va a dar. ¿Quién? Sí. Que me acuerdo yo de ella nada más. Deje de hacer esos viajes que pagamos con nuestra plata de recibir esos premios. Pero los estoy representando. Que después que deje de ser presidente y págueselos usted. No, pero los estoy representando muy bien, digamos. O sea, mira, escuchá esto. No. Escuchá, Nelson. ¿Te imaginás este domingo en Olivos los dos juntos escuchando? No. No cuente conmigo, no cuente Nelson conmigo. Nelson no va seguro. No va. No va. Maravilloso. El primer acto de la travesti, el coro, el liviamo, lo escucho en mi casa perfectamente. Sí, bueno, mira que podemos comer unas traviatas también. No. Un poco de mayonesa.
Nelson no va a ninguno de esos lados, no. Tranquilo. Hoy no, no, Nelson no va a ninguno de esos lados. No, bueno, no, pero, no, no, no haga bullying, qué feo. Sí. Es así. Está con todo, está con todo. Está desatado. Está con maldad. A mí me parece que está medio de novio, Nelson. ¿En serio? O está noviando o algo. ¿Por qué? ¿Cómo lo percibís? ¿Quién? Porque volvió a un viejo éxito. Ahí estuvo hablando bien de. Endúlzame que soy. No, de Leila estuvo hablando. Oh. Ah, sí, la elogió. Estuvo elogiando mucho. Sí. Es una gran trabajadora. ¿Se siente solo usted? Hay una historia y hay una historia. Sí, ya la hubo, sí. Es una gran trabajadora. La hubo. ¿Qué pasó? ¿No le contesta? Sí. ¿La italiana no le contesta? No. A mí me parece que con Díaz Ayuso se puso celosa cuando usted. Ustedes están inventando, la prensa inventa cualquier cosa. No le digo porque es como. A usted se lo ve muy contento igual cada vez que está con ella. Sí, porque digamos, o sea, hay coincidencias desde el punto de vista de que los dos adoramos las ideas de la libertad, nada más cuando que cuando estaba con la humorista. Medio como que le daba para el costal. Es verdad. Eso ya es pasado, sí, como pose. Sí. No. Es pasado. ¿Ella le sigue cortando el pelo y la patilla o no? ¿Ah, le cortó el pelo? ¿Quién? Sí, claro. ¿Lilia? Sí. Lilia. Sí. ¿Le hace pelo y barba, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. ¿Qué momento? Sí. ¿Cuál es el problema? Sí, porque ella es muy hábil con las y maquillaje también. También maquillaje. En el Ay, ¿usted se está pintando las cejas últimamente? No. Disculpe, ve que le pregunte, porque me llamó la atención una foto que vi. ¿Qué? ¿Se anda pintando las cejas? ¿Y esto? La última vez. ¿Qué pasó? ¿Le sobró tintura y se la puso en la...? Reportaje me dijo, digamos, un amigo, parecías una geisha pintado. Muy blanco. Sí. Hicieron talco. Sí. Disculpe, son preguntas además, tontas. Vieron que no tiene una cana el presidente. No. Ni una. No se hace mala sangre por nada. Ni la envidia fuera tiña. No. Ay, bueno, pero... Nelson tiene pero canas pero de señor. Muchas. Muchas. Y de señor, si te quedan bien. Sí. Muchas. No, está bien. Yo no estoy con... Ustedes son los que, digamos, están hablando de... No, se habla de los cuerpos. No, los pelos sí se puede hablar. No, se habla de los cuerpos. De los colores de los pelos, sí. ¿Cómo no, a mí quiero saber con qué nos va a sorprender. Porque como lo veo medio como cuchicheando y tirando onda, digo, por las dudas. Adelantaron que voy a ir a la exposición rural varias veces. Sí, eso lo dijo Millán. Varias veces. ¿Por qué va varias veces? Ya van a ver cuando entre montado en un Aberdeen Angus. En un percherón debería entrar usted. Escúcheme, le corrieron el acto principal que se hace siempre un día, al domingo. Nos hace trabajar los periodistas del domingo, te agradezco mucho, Claro, que es la apertura que se encierra, nunca entendí eso. Porque se hace el sábado habitualmente. Siempre ¿Cómo les duele sábado? Trabajar un domingo? No, pero siempre es el sábado, pero el domingo para... el domingo para darse en sobrados sangucheros. Pero el domingo para escuchar ópera, presidente. No, bueno, van a escuchar Nicolás Pino. No, a la tarde escuchó, pero a la tarde noche. Ah, claro. A ver. Ya van a escuchar esta de los pequeños. ¿Va a venir al móvil de Rivadavia? Ay, ojalá. Claro. Porque está el móvil, Nelson ya lo sabe, por supuesto. Va a estar el móvil en el lugar donde está históricamente siempre. Ahí en la entrada. El mejor lugar de entrada de Sarmiento. Claro, y además justo el domingo. Sí. Claro, por ejemplo, si el domingo es el de la inauguración, está así pasa con Ignacio. Así que claro. También, claro. Digo, pero va a venir con nosotros, va a pasar por el móvil de Radio Rivadavia. Hay otras radios también. ¿Por qué? ¿Usted quiere monopolizar? No, está invitando formalmente, exclusivamente con nosotros. Bueno, por eso. No dijo exclusivamente. Como nosotros estamos... Está poniendo un monopolio. Lo que pasa es que como el móvil de Radio Rivadavia está tan bien ubicado, es el primero que se ve. Claro. Es verdad, no estoy mintiendo. No, es así. Entonces por ahí usted dice, bueno, a ver qué hay ahí, que hay tanta gente. Uh-huh. Claro, bueno, claro. Puede claro. llegar a venir. Vamos a ver, depende. Les voy a llevar público, algo. Seguramente. ¿Público nos va a llevar? ¿Cómo nos va a llevar público? Tenemos nosotros, le damos nosotros a usted también. Pero van a ver lo que es. Ahí van a estar todos los libertarios. Ahí van a ver. ¿Y el discurso? ¿Cómo va a ser el discurso? Ay, qué lindo, un adelanto. ¿Se va a pelear con todo el mundo ahí o no? No, porque... No, porque está el presidente de Uruguay, va a estar el presidente de Paraguay también. La calle y Peña van a estar, sí. Porque les voy a decir... La calle que está de salida. Sí. Les voy a decir cariñosamente a los amigos del campo... Sí. ¡Liquiden, zurdos! Ay, Pero no son del palo suyo, no están como... Sí, pero están demorándose para liquidar. Bueno, pero le están pidiendo que le bajen presión. Tienen mejores condiciones. Sí, los del tambo, pero el resto todavía no. Bueno,
pero vamos, no, bueno, digamos, o sea, no, no sé. Mira que yo, Lucas sabe mucho de eso. Ojo, sí, que mi papá está esperando que le baje las retenciones a la soja al trigo. Y sí. Ah, mira cómo especula. No, usted dice liquiden. Sí. Escuche, liquiden. Uno va guardando, sí, uno va vendiendo de a bolsita, de a puchito de soja, Nelson, para poder pagar las cuentas. No podemos liquidar. Claro, todo, los impuestos. Ay, y todo eso. Obvio. ¿No querés que te done algo por Mercado Pago? Podría ser. A cambio de un trabajo, por supuesto, serio, sí, y en blanco. Tenemos, bueno, la sociedad rural acá. Claro. Sí, la CRA. Bueno, qué momento. Yo soy de la mesa de enlace. Sí, sí, sí. No, cuando quieras, vas a tener un espacio en la TV pública, si querés. No. Sí, así que cuando quieras. Si es un buen trabajo. ¿Va a cantar? ¿Es cierto que va a cantar una samba? ¿De los chalchaleros? ¿En serio? No, no se puede creer. No, si todo es posible, ¿eh? Los chalchaleros se hicieron famosos por despedirse todo el tiempo. Sí. Ah. No, y no se despidieron nunca, por claro, eso. Pero no se fueron, claro. Qué rápido que es. Qué rápido que es. Muy bueno. Yo me voy a quedar. Esta es primera y adentro. ¿Y qué va a cantar? Porque un samba de mi esperanza tendría que cantar usted. Te monté del caballo, me puse mirá, cerca, mirá, pa' mosquetear. Con el alma en un hilo, mi negra linda te vi bailar. Qué barro. Con es, el alma en un hilo y la moto cierra el presupuesto. No, no. Hace gestos, Nelson, hace gestos. Olvidarte. Lo veo, lo veo, tremendo, no hagas gestos. Sí, por tu culpa tengo mujer. Bueno. Morena serrillana, con alma y vida te licuaré. No. ¿Qué? Bueno, va a cantar, entonces posiblemente cante. Sí, ahora sí, sí, vos me acusás a mí de mis amoríos, todo, Amelia, está bien. Quiero saber si está enamorado, porque para que yo, se calme un poco. Yo no, no lo está acusando, está no, preguntando. Claro, claro, está acusando. Claro. Gracias, pero Nelson, nadie habla del amor con Carlos tuyo. ¿Qué pasó con esa relación? No. ¡Epa! Ok. Pero ella no es una cosa de otro. Con Carlitos Pañi nos dejamos un tiempo. No, nos dejamos un tiempo. Yo no soy la presidenta, no tengo que responder. Además, la empresa. Claro, es verdad. Al grupo no le gusta la, claro, la, el romance. No, no, no. ¿Por qué me negás así? Ay, ¡epa! Eso. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Estabas perdido, Carlos. Sí. Decime la verdad. Claro. No, hace un montón que no nos vemos. Y Amelia, perdón que sea. Cada vez que te miro a los tuya, ojos, Carlos, estoy no perdido. ¡Ah! Amelia, no quisiste ir a ver a Tom Jones. No. No, claro, quisiste, él te invitó y no quisiste. Dejaba todo por Tom Jones y vos. Sí. Tenemos, claro, que, claro, tenemos que ir a ver a Zucchero. Ay, en mayo, claro, qué mayo o marzo. Qué dulce. No, marzo ya pasó. No, mayo. Sí. Ah, no, 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 perdón. Es otro mes. Me estás chamullando. Muy prontito, muy pronto, muy pronto. Muy pronto. Sí, tenemos que ir a ver a Zucchero. Es un romántico Zucchero, ¿eh? Divino. Sí. Pero bien, no como las otras veces. Pedíselo a Marcelo. Claro, oh, claro. Marcelo. Mira. Ahí está. Qué divino. Carlos, si vos le hablaste a Marcelo, nos va a darte un palco VIP. Sí. Sí. Pero seguro. Con champán y todo. Con, claro. Los palcos VIP son una locura. Son hermosos. Tienen de todo, champán, sí, comida, mozo, sí, una cosa de loco. Y esta canción es para aprender la luz. Vamos con celular, Nelson. Sí. Amelia, aprender la luz del celular y bailar así. Claro. Claro. Pero eso es para, claro, cita para mí, Sí. Claro, mira Juan Manuel Castro. Me estoy imaginando. ¿Querés decir que Nelson no vaya vos? Que no, yo no, pero me parece que Nelson no, habla yo italiano. Sobra, pero, yo soy. No, Nelson. Sobra. Claro. No, porque vos hablás italiano. Y... ahí me mandan al palco del explotador. No. Está bien, no, yo consigo las entradas, pero vos pagás el Uber. Ay, qué raro. No. ¿Te das cuenta? No voy nada. No, no voy nada. Es poca clase, Carlos. Es poca clase. Claro. Claro. Aparte, las entradas las conseguís gratis, Carlos. Qué poco detalle, no sabes, ¿no? Mitad y mitad. Por eso estamos distanciados. Haz tu camino, Carlos. Mira, qué cosa, Carlos, ¿eh? Mira, la verdad es que cada vez que nos vemos, pasan cosas. Ah. Hay como una vibración extraña en el aire. Mira. ¿Tiene el teléfono vibrador? No, 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 no. Y la gente pregunta, ¿qué pasa con los cuentos, Carlos? Sí. Ah, ¿por qué? Con porque no contás más los cuentos. Es verdad, bueno, hubo otra gente contando. Sí, no, lo que pasa es que claro, yo... Claro, porque algunos le piden, claro. Que se claro, lucan otros, como Chiaretti, claro, otros personajes, porque no, me gusta que se lucan otros. Ah. No soy
No, ¿cómo lo dejó? Sos un contador. A Manuel Adorni el otro día. Sí, claro, también. Sí. La que nunca cuenta es Patricia. Pobre no Patricia. No es contadora de chistes, ¿no, ella? Sí. ¿Qué haces? No, ¿cómo estás, Bartero? Bien, Patri. Te cortaste el flequillo, me encanta. Sí. ¿Cómo te queda? Alerta flequillo, ¿eh? Guarda que esto no es como las zurdas rolingas. No es eso te iba a decir. ¿No es rolinga? Y kirchas, ¿eh? No, hay, hay un pequeño desmechado. Sí. Un pequeño. Bueno. ¿Qué? A ver, si te gusta, se encuentran dos amigos en la puerta del hospital. Uno le dice al otro, ¿qué haces, Javier, por el hospital? Y lo que pasa es que ayer mi esposa me pidió que le alcanzara el lápiz labial y me equivoqué y le di un pegamento. No. ¿Y cómo está ahora? No sé, todavía no abrió la boca. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, bien! ¿Para qué bien, la llama? Qué no sé, bueno. Qué delicado. Es delicado, sí, pensé que iba a contar algún chiste bélico. Sí, estaba esperando algo más fuerte. No, claro. Un gran abrazo a Andrés Pardo, que nos escucha siempre. Dice, el pase con Nelson es espectacular, así que les mando un abrazo a todos los de la mesa. Sí. Un beso para Astrid también. Miquele dice, feliz día del locutor para todos los locutores y locutoras de Radio Rivadavia. En especial para Amelia, The Best. ¡Epa! Va un chiste de locutor. Había una vez un pez que quería ser locutor. Salió al aire y se murió. ¡No! Muy bueno. ¡Pobrecito! Gracias, Claudia. Marcela también, que nos manda saludos. Sí, sí. Emilio también, que nos escucha siempre. Mirá. Daniel. Acá tengo, acá me está mandando, espera, Carlos, un saludo. Candelaria, para vos y para Manuel Adorni. Muy bien. Beso grande. Muy bien.